geht es in der nächsten Staffel weiter mit Luna? Pero bueno, te puedo contar sobre Luna, que va a crecer bastante, pero realmente va a crecer mucho, va a tratar de encontrar más su pasado, de encontrarse a sí misma, que es un reto muy grande. Va a aparecer un personaje en su vida que medio que la marea un poco, porque es como una Luna, pero en hombre, niño con la misma personalidad y medio que le gusta, así que va a ser muy muy lindo todo lo que le pasa a Luna. Es una temporada donde escuchamos a los fans lo que querían y así que con varias cosas cumplimos, con otras no. Así que queda ahí como una sorpresa para todos. Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Wer wohl Lunas neuen Freund spielen wird, das wollten wir genauer wissen. No tengo ninguna pista, no puedo decir mucho, pero nada, les va a gustar mucho como la relación de amigos que va a tener y medio ahí se confunden los dos, pero va a estar muy divertido, les va a gustar mucho. Está ahí atrás, ¿puedes venir por favor? No puede salir. Schade, das wäre auch zu schön gewesen. Wir sind schon ganz gespannt auf die nächste Staffel Soy Luna. Ab Mitte April starten die neuen Folgen in Südamerika. Voraussichtlich wird die dritte Staffel nur wenige Wochen später auch in Deutschland erscheinen. Bis dahin sind Carol, Ruggiero und Co. auch noch ziemlich busy, ihre Fans auf der Tour glücklich Dankeschön. Zu machen. Danke. It's in TV. Ciao. It's in TV. Bye.